it's your fault. Just remember, I will be there for you, baby. Remember, there's nothing out there to get you, don't forget it. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi hogar. Qué gusto que estén nuevamente aquí en el canal. Y el día de hoy quiero compartir con ustedes algunas ideas de cómo pueden hacer copitos de nieve de una manera bonita, elegante, fácil, para que decoren sus puertas, la pared, la mesa, incluso lo pueden usar como relleno para el árbol. Así que recuerda ver el video hasta el final, suscribirte si eres nuevo y también regalarme un like. Vamos a comenzar. Primer copito de nieve. Necesitaremos palitos de bambú, de esos que se usan para las brochetas o para los pinchos, aros de cortina de baño y también puedes usar cualquier decoración. Estas las compré en la tienda del Dollar Tree. Lo que vamos a hacer primero es poner los palitos en forma de cruz y los vas a pegar con silicón caliente. Después van a pegar más palitos, pero ya en las partes laterales, para que así le puedas empezar a dar la forma del copito de nieve. O también de esta forma puedes hacer una estrella para el árbol. Pero aquí vamos a usar estos aritos y los voy a poner en la mitad y en la punta del palito y en la mitad del palo. Esto se lo voy a hacer a todos para que vaya cogiendo la forma. Ahora entonces vamos a cortar un pedazo de cartón grueso y lo vamos a poner en la mitad para que le dé un poco más de estabilidad. Enseguida empezaré a poner palitos de un lado al otro. Le va a dar más firmeza al copito de nieve y también le va a dar una figura bonita. Después vamos a voltear el copito de nieve por el otro lado y le van a poner otro aro. Y si quieren también le pueden poner un pedazo de cartón redondo para que quede bien fuerte y no se vaya a desbaratar. Pero de todas maneras yo al final le puse un pegamento que se llama E6000. Este pegamento es súper bueno, pero pueden usar el UHU, pegamento universal también. Lo pinté de color blanco con la pintura de aerosol, pero también se pueden pintar con pintura acrílica y un algodoncito. De esta bolsita que compré navideña, solamente voy a usar la estrella y el copito de nieve. Esto es de un material que se llama icopor, tecnopor o unicel, entonces es muy fácil de pegar. Voy a pegar en cada arito un copito de nieve, pero en los aros que quedan en la parte de adentro sí voy a poner las estrellas que son de color dorado. El siguiente paso es nevar el copito de nieve y para esto voy a usar pegamento escolar blanco y un tipo de nieve. Pero si tú no encuentras nieve, tú puedes revolver sal con escarcha brillante blanca o lo que puedes hacer es ponerle la brillantina sola, igual te va a quedar muy bonito. Este último paso lo dejé de último porque me iban a estorbar estos aritos, entonces los van a cerrar muy bien, son 16 de ellos, porque los vamos a unir con la silicona caliente, los vamos a unir día 2. Vas a necesitar 16 aros porque son 8 puntas, así que tienes que poner 2 en cada punta. Lo que vas a hacer es, usando también la silicona caliente, vas a ponerlos en la mitad del aro que ya tienes puesto y el palito. Lo ponen cada uno así para que le dé la forma todavía aún mejor de copito de nieve. Esta decoración la puedes usar en la puerta de la entrada, la puedes poner colgando desde el techo como si fueran unos móviles, también la puedes poner en cualquier mesa así como recostada, se te va a ver muy bonito de diferentes formas. Has sailed and all your dreams are lost. Everything is wrong, you feel like it's your fault. Just remember, I will be there for you, baby. Remember, there's nothing out there to get you, don't forget it. When life throws lemons, just call on me. Segundo copito de nieve. Vamos a necesitar piedras o gemas de acrílico que sean planas por un lado y que tengan diferentes figuras. Estas piedritas las pueden conseguir en Amazon, yo les dejo acá abajo los enlaces, o si no, Michael o Hobby Lobby. También voy a usar estos palitos de bambú. Los palitos los pinté de color blanco, pero en realidad no creo que sea necesario, no creo que se vaya a ver. Entonces lo que van a hacer es poner una figura redonda en la mitad y así le van a empezar a dar la forma de una cruz
como hicimos con el anterior, y también le van a poner las figuras de las piedritas de diferentes formas para que brille más y se vea más bonito todavía. Esta manualidad está súper fácil de hacer y queda muy bonita y muy elegante. Ahora van a empezar a medir los palitos y a cortarlos del mismo largo que hiciste el copito de nieve. Y después entonces en otro lugar vas a empezar a darle la misma forma que le diste a este, pero pegando los palitos con la silicona caliente. Y ahora sí, vamos a empezar a formar la figura nuevamente, empezando con el de la mitad y así sucesivamente. Mira qué fácil está esta decoración, muy bonita para colgar en el árbol o para ponerla en una mesa, se va a ver bien elegante. Estos copitos de nieve aquí en Estados Unidos los venden en Home Goods, en Burlington, pero sí cuestan $9.99, $5.99 y yo pagué $10 por toda la caja, que ya he hecho otras manualidades también con eso, así que me parece muy económico poderlas hacer uno mismo. Para que queden bien pegaditas, voltéales y ponles más silicón caliente. Por último, ponle un cordoncito, alguna pipeta o algo para que las cuelgues. Y mira qué preciosas quedaron, yo hice 3 de ellas. Tercera idea de copito de nieve. Usaré copitos para los oídos, en México le dicen cotonetes o también le llaman bastoncillos. Así que usaremos varios de estos, pero trata de trabajar sobre un pad de silicón o sobre un vidrio. Igualmente vamos a darle la forma de copito de nieve, pero esta vez lo voy a hacer diferente. Voy a poner 3 copitos para la parte de arriba y 3 para la parte de abajo. Ahora le van a poner bastante silicón caliente en la parte de la mitad y lo van a dejar secar. Después van a empezar a cortar los copitos a la mitad y estos entonces los pegan en las mitades de los otros que son un poco más largos. Necesitaríamos 6 de ellos. Después van a empezar a cortar las puntas no más. Van a cortar muchas de ellas para que las empiecen a pegar en las puntas, pero por los laditos. Y así le va dando la figura. Le ponen otra vez, pero un poquitico más abajo. Si tú quieres lo puedes hacer otra vez o si no, empiezas a hacerlo en otro copito. Pero la idea es que le des la forma de copito de nieve. Se ve precioso ya así como está, de color blanco. Si tú encuentras de estos que tienen el palito blanco, se ven lindos. También hay otros que tienen el palito azul. También se ven muy bonitos o si tú quieres, pues lo puedes pintar. Recuerda al final de quitarle el exceso de silicón porque siempre le quedan muchos pedacitos, así que quítaselos. Déjala secar muy bien. Si quieres ya déjala así, esta otra parte es opcional, pero tengo una piedrita de acrílico muy bonita que se la voy a poner en el medio y también otras piedritas más pequeñas de acrílico que se las voy a poner en cada copito alrededor con la silicón caliente. Mira qué bellos quedan, yo hice 2 así y también hice estos otros 2 con unos aritos en color dorado. Amigos, este, si encuentran aros más pequeños, también de plástico, lo pueden hacer más pequeño si así lo quieres, lo puedes usar como topper para el árbol. Y estos otros, mira qué lindos también,
Estos hilos puedes usar para que los cuelgues como ornamento también. Así que espero que les hayan gustado todas las ideas. Bendiciones a todos y recuerda regalarme un like. Y te invito también a mi otro canal, Savvy Sandy Family Vlogs. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!